Ay, ya te escuché. Ay, ya cállate. Ah, te odio. Ay. ¿Por qué? Ánimo. Ánimo. Tú puedes. Al gorro, diario es lo mismo contigo. Diario. Ya. Muere. Y pues, así quedaron los cambios que me pidió, ¿no? ¿Sí le gustaron los cambios? ¿Qué? ¿Qué comiste? No, no manches, te estás pudriendo. Cambia, pero de pasta de dientes, Arturito. Pero te dije que no comieras tacos. Un calcetín. Parece que ya camina solo. Café, cansalada. No, se está llena de mole. No, el cuello. Vale, está. Está bueno. Si siempre te anda regañando la jefa, ¿por qué llegas tarde? Ah, pero no, te encanta, ¿no? Te encanta, te encanta. Cafete. Otra vez tú sonando. ¿Cuántas veces la puse? Ahí está. Ahí está. Listo. Tranquilo, ahorita llegas. Nada más que cuando saques tú. No. No. Mi cartera. Mi celular. Pero te estoy diciendo que la apuraras, pero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ey! ¡Espérense! ¡Por favor! ¡Ey! ¡No pisen! ¡Cuidado! ¡Uva Pérez! ¡Oigan! ¡Espérense, por favor! No. Buenos días, Marisol. Con permiso. Buenos días. Buenos días. Malditos. La agarran contra el más menso. Menos más, pero te digo, levanta las patas, pero nunca más es caso. Nunca más es caso. Sí llegas, vamos. Camisas, te dije que lavaras, te dije, no vas a hacer caso. Ok, vámonos. Todo, ya ves, listo.
Parece que hoy es el día en que tienes todo el tiempo en tu contra, ¿no? ¿Eres la Ecofranza? Por favor, por favor, por favor, no digas nada. Sí, te lo juro que voy a pagar los 3 meses de renta. Dame Arturo, unos días, por favor. Tranquilízate. No vengo a cobrarte y tampoco vengo a quitarte tu lindo departamento. Entonces, ya. Eres la que anda vendiendo por ahí toppers en la colonia, ¿no? Mira, no tengo, ya tengo todos, sí, así que por favor. A ver, Arturo, ¿podría pasarme toda la mañana explicándote quién soy? ¿Qué? Pero la verdad es que ya se te hizo tarde. Exactamente, exactamente, así que tengo mucha prisa, así que si no te molestas, bueno, por favor. Bueno, antes tienes que saber una cosa. Tu tiempo está contado, solo te queda un día. O sea, ¿cómo que me queda un día o qué? Sí. Un día para vivir y resolver el asunto que tienes pendiente. Mañana, a las 9:40 de la mañana, ya no vas a estar en este mundo. ¿Estás loca? ¿Borracha? Arturo, si resuelves tu pendiente, tal vez, solo tal vez, tendrás un tiempo extra en este mundo. Avanza, Arturo. Ismael, ya vi el video de Arturo en el baño. A ver, ¿qué parte no entiendes de que no quiero recibir correos basura en mi mail? No, perdóneme. No me di cuenta que se lo mandé a usted también, perdóneme. Perdóneme. Mira, es que sabes que no me interesan tus pretextos, ¿eh? Vas a asumir las consecuencias de lo que hiciste. Y la consecuencia es que hoy vas a salir más temprano porque lo hiciste increíble. No manches. O sea, es que casi me hago pipí de la risa. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Y la puse. Y su cara de idiota. Cierra la puerta. Bueno, ya. No quiere decir esto que todos me puedan estar mandando memes ni videos graciosos, ¿eh? Por favor, ya. Si no es mi casera, si no es la de los toppers, entonces esa mujer es... La muerte. ¿Sí? ¿What? Ok. Supón, ¿no? Que es verdad. Lo que entiendo es que si es mi último día de vida, tengo el pendiente de ser feliz. Bueno, en caso de que se pueda ser feliz en esta vida, ¿no? Eso depende de ti. Pero no sería mala idea tratar de ser feliz. Por lo menos un día, ¿no? ¿Has pensado qué te daría felicidad? No. Pero bueno, tengo algunas ideas. Lo he estado pensando, tengo que afinar las cosas, pero no. Sea lo que sea que tengas que hacer, hazlo rápido, porque el tiempo está pasando. Tic, tac, tic, tac. Buenos días, Marisol. Espero que no haya llegado. ¡Cierra la puerta! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¿Cerraste la puerta, Arturo? Llegas tarde. Sí. Loreta ya preguntó por ti. No, ¿ya llegó? Lo que pasa es que tuve una mañana del terror. Pero, ¿por qué me están diciendo eso? ¿Qué? ¿Hice algo malo? ¿Qué pasó? Checa tu mail. ¿Qué haces algo, Arturito? Porque todos en la oficina son muy pasados contigo. Ya ponles un alto, ¿no? Dan ganas de darte un golpe en la cara por baboso. ¿Pero qué me enviaron o qué? Además, ni digas, ¿eh? Porque tú también, bromita, y estás jujuju, jijiji, eres la primera, no te hagas. Pues porque a mí nadie me bulea, Arturo. Mira, soy como una veleta. Me muevo para donde me conviene, ¿me entiendes? Entonces, si tú eres al que toda la oficina trae de bajada, enfrente de ellos, yo te voy a tirar duro y a la cabeza. Ah, mira, qué conveniente. Eres un hipócrita. No. Soy una sobreviviente. Un día decidí que no se iban a volver a burlar de mí. Deberías hacer lo mismo.
ponte las pilas. Debe ser muy agotador ser un godín, ¿no? Estoy harto. Estoy harto, harto. ¿Ya sabes cuál es tu asunto pendiente? Sí. ¿Ya sabes qué te haría feliz el último día de tu vida? Sí, sí. Quiero vengarme. Vengarme de todos ellos, los que me han pisado, los que se han burlado de mí. Eso es lo que me haría feliz, eso. ¿Qué onda, Arturito? Me quedó chido el video, ¿no? Te subí a mis redes. Oye, ya eres tendencia. Tienes más likes que el perrito ese, el bulldog que se cae de la colina. Más que la señora que se pela con todos en el metro. Arturito, Arturito. ¿No me escuchas? Sí, sí te escuché. Al parecer como que esto te hace muy feliz, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes algún problema? No. No tengo ningún problema. Fíjate que estoy dispuesto a hacer lo necesario para ser feliz. Y si eso incluye que me tengas que pagar para que te corran sin liquidación, lo que sea, hazlo, ándale, rómpeme la cara. No, Arturo, espérate, espérate. No, no, déjame. Órale, vas, pégame. Oye, oye, pero a ver, explícame una cosita. ¿Cómo está eso de que vas a hacer lo que tengas que hacer para ser feliz? Oye, no manches, Arturito. No, no me digas que vas a volver a invitar a salir a Nayeli. Óyeme, con tres veces que te dejo plantado ya es suficiente. Ya, 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 por favor, ni me hables de Nayeli, por favor. Bueno, pues tengo preparada una gran, gran sorpresa. ¿Sí? ¿Sí? Me puse las pilas, como me dijiste. Oye, 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 oye. ¿Qué, qué, qué? Pero explícame, ¿cómo te pusiste las pilas? Porque, pues, te siento muy bien, ¿eh? No, no chismosa. Te va el rato. ¡Arturo! ¡Arturo, qué clase de imbécil eres, eh! ¡Es el campeón de los estúpidos! No, no, ven, ¡Arturo, ven acá! Fíjate. Tranquilo, ¿sí? Dígame, licenciada. ¿Me puedes explicar qué es este desastre? ¡Por Dios! ¿Qué te pasa? ¿Tus papás eran primos? ¿Tu mamá no tomó ácido fólico? ¿Te pegaste en la cabeza? ¿Tienes daño cerebral o qué? ¡Contéstame! ¿Qué estabas pensando cuando me entregaste estos documentos para el cierre de mes? O sea, cierre de mes. ¿Qué has estado haciendo, eh? Si quieres, le ayudo, ¿no? No, sí, obvio me vas a ayudar. A ver, vas a bajar todo esto que compré y lo vas a acomodar en la alacena, pero como a mí me gusta, ya sabes, proteínas, grasas, carbohidratos y la comida del perro, que no toque nada de eso, por favor, hasta atrás. ¡Ándale! ¿Cómo, cómo? Pero señora, es no, que yo no, tengo no. que... ¿Señora? Odio que me digan señora. Licenciada, ¿ok? Licenciada. Ok, licenciada. ¡Ándale! Pero es que digo, no, o sea, le tengo que platicar que yo estoy ahorita muy atrasado porque es fin de mes, cierre. Entonces yo tengo que... ¿Y no me puedes hacer este simple favor? O sea, es sacar, llevar, guardar, no, acomodar, sí, sí, organizar. Sí, no, no se enoje, o sea, sí. No, sí. No me enojo, pero no, hazlo, pero es que sí, hazlo, sí puedo, ándale. O sea, pues sí, yo le sí, puedo sí ayudar, puedes, tampoco. Ándale. En ese plan, ¿no? O sea, que fuera su criado, que también. ¡Y rapidito, apúrate! Voy, claro que sí, claro que sí. Es que eres un verdadero desastre. Ahora voy a tenerle que pedir a alguien más que me haga este informe mensual porque contigo no se puede. Bueno, como quiera, licenciada. Ah, y otra cosa.
Ya me enteré que hoy también llegaste tarde. Me vas a reponer ese tiempo en tu hora de comida. ¿Mm? Y también necesito que vayas a mi casa por unos pagarés que se me olvidaron. Aquí están las llaves. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara de idiota? Es que me quedé pensando, licenciada. O sea, que usted tampoco debe ser feliz. Está sola, amargada, cincuentona. No, o sea, estoy pensando que básicamente por eso le gusta humillarme. No, es como su gusto culposo, ¿no? A ver, ¿perdón? ¿Cincuentona? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué me acabas de decir? ¿Cincuentona? O sea, te volviste más tarado de un día a otro. ¿Qué te pasa? A ver, explícame, ¿no te interesa este trabajo? Dímelo de una vez. ¿Quieres que te corra o qué? ¿Correrme? Ah, no, pues ahí sí, como usted quiera, licenciada. Pero con la información que yo tengo de usted, pues... ¡Arturo! Güey, señora, ¿qué pasó? De hecho, ya estaba subiendo. ¿Ya terminaste de guardar sí, todo así como te dije? Perfecto. Señora, ¿me dijiste señora? Perdón. ¿Eres menso o qué? Licenciada. No, de hecho, ya quería decirle a la licenciada si ya me puedo ir. Sí, sí, ya vete. Ya. Bueno, con permiso, mañana nos vemos. Gracias. Arturo. ¿Me habló? Sí, ven. Es que espérame tanto. Ven, pasa. Ven, siéntate. Es que necesito que me ayudes con una última cosa. Siéntate. Sí. ¿Sabes qué? Como que me está doliendo muchísimo el pie. Se me hace que me lastimé ahorita en el súper. No me digas. Sí, me duele aquí. Ya. Aquí y acá. Uy. No, pues si quieres saber que le llamo a un doctor, ¿la puedo llevar? No, ya sé. ¿Por qué no? Pues me puedes sobar tú. O sea, es una sobadita. Ándale. ¿Cómo? Pero... Sí, sóbame. Ándale. Pero... Sóbame. Así como que estíramelo. Ay, mira, me está como dando un calambre. Ay, así. Ay, así. Duro. Oh, abajo en la planta. Ay, oh, así. Oh, duro. ¿Sabes qué? Ahora dame un besito. Me va a ayudar. Un besito. Ándale. ¿Acá? Sí, así. Besito. Ay, así, pero bien. Que se sienta la baba. Oh. Ay, la baba. Así, duro. Más. Ay. ¿Sabes qué? Me está doliendo el otro también. Ah. Me está doliendo. Dale al otro. También dale. Okay, pero así duro. De abajo, dale. Ay, sí. No. Uf, qué delicia. ¿Me estás amenazando? Claro que no, licenciada. ¿Cómo cree? Claro, es que no le había dicho. Es que tengo algunas fotos de lo que hemos hecho algunos días y... ¿Se acuerda? Oh, mi piecito. ¡Ay! No, estás mintiendo. Bueno, pues, si se quiere arriesgar. Mira, Arturo. Yo... O sea, no es que yo en ningún momento te dije que te voy a correr. ¿Qué ha pasado? Pues es algo entre tú y yo, es algo muy privado. No lo hagamos más grande. Perfecto. Entonces las cosas van a ser de la siguiente manera. Yo me voy a tardar, ¿qué? 10, 15 o lo que quiera. Y después voy a ir a su casa. ¿Le quedó claro? Sí. No, o sea, me estás haciendo un favor. Yo claro. Lo entiendo, perfecto. Es a la hora que tú tengas un tiempito. Ya. Piecito. Bici. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la jefa? ¿Amenazó con correrte? Sí, pero estoy seguro que no lo va a hacer. ¿Por? Porque tengo un video de ella, o varios videos de ella teniendo sexo conmigo. Bueno, o lo que parece ser. Sí, ya. Lo dije, ya. No, a ver, espérame. Arturito, es que esto es muy fuerte para mí. No, mejor repítemelo. ¿Ya? Repítelo, Arturito, por favor. Es una sucia, es una puerca, ya. Y por favor. Quitarle el hito. Solamente dime Arturo, nada más.
¿Mm? Y por cierto, ¿sabes qué? Me voy a comprar uno de esos cafés caros, carísimos, y no esta porquería que nos dan aquí. Así que, ¿te invito uno? No, no, gracias. Bueno, ahora no te veo. Va. Ah, yes, yes, no. Hace años y quería comprarme uno de estos cafés tan caros. Ah, está buenísimo. Veces los placeres más simples son los que te dan más felicidad. Oye, exacto. Muy buena frase, ¿eh? ¿Y tú? ¿Ya decidiste qué es lo que vas a hacer con tu asunto pendiente? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿O sigues pensando que vengarte de tus compañeros de la oficina es lo que te va a dar más felicidad? Exacto. Eso es lo que más me haría feliz. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Está mal o qué? En mi experiencia, la venganza es algo que tiene un costo muy alto. Pero esa es tu decisión. Solo que te queda muy poco tiempo. Ya sé, ya sé, ya. Aguántame. Ya tengo casi todo listo. Y te aseguro que va a estar muy divertido. ¿No? ¿Se operó la nariz? No, no, o sea, como en su forma de... Olvídalo. Yo sí. Oigan, pero... Ya lo molestaron mucho, ¿no? Ay, ¿quién eres? ¿La defensora de los idiotas? Si no me digas que te vas a poner de su lado, Jimena. No, no es eso, es que... Da como penita ajena. Ay, pues a mí me da lástima. Pero no para defenderlo, la verdad. A mí no, es un imbécil. A mí menos, cada vez me cae peor. Bueno, nadie niega que es un idiota, pero siempre hay límites de lo que le hacemos a las personas, ¿no? Ah, ya. Ya entré aquí a su casa. Ok. ¿En el comedor? Pues, así de que vea algo, pues no. No, no, no. ¿En la recámara? Sí, 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 me acuerdo de la recámara. Ok, yo subo. Si no, bueno, ya me colgó. Ay, 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 qué escandaloso. ¿Te gustó? Ya vístete y vete. Ándale. ¿Qué? Ya vístete y vete. Ay, aunque sea, dame 5 minutitos para reponerme. Nada más tomo un poquito de agua y relajito, tantito. Ay, que te vistas y te vayas, por favor. Ándale. Y una cosa, escúchame muy bien. Cuidadito con decirle a alguien esto que pasó, ¿eh? Cuidadito, porque tú no sabes de lo que soy capaz si me entero que andas ahí de chismoso, ¿eh? No, le juro que no voy a decir nada. Nada más, por favor, un favor. No me voy a correr. Tengo que llevar a mis papás y... Bueno, está bien. Me hace falta un trabajo. Yo no te... Ya, sí, vístete, ya. Por favor. Vístete, sí, vístete, sí. Ándale. Te veo al rato en la oficina. Sí. Arturito, Arturito, ¿qué piensas hacer? Siempre me andas espantando. Uh-huh. ¿Qué no ves? ¿Qué? Que mi jefa me mandó a su casa y que me acordé que tenía una pistola. Eso quiere decir que tengo una premonición. Es una premonición. ¿Una premonición de qué? Pues de lo que debo hacer en la oficina. Sí, sí. ¿Y estás seguro? Sí. ¿No? Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, ahora lo tengo más claro que nunca. Ay, ay.
Corta solo el zapatito, sí. ¡Guau! Wow. ¿Vas a ir a una fiesta? ¿Qué? ¿Qué onda tú? No, no, no. Estoy planeando que mañana sea el día perfecto. Dijiste que si cumplo mi pendiente, pues puedo obtener el tiempo extra que tú me aseguras. Sí. No inventes. El problema va a ser que si no me muero, ¿ahora cómo voy a pagar las tarjetas? Ese sí va a ser un problema. Aunque bueno, ahorita no es bueno emotarme, ¿no? Porque si pienso en eso... Ok. Por cierto, qué bueno que te conocí. No sé, estaba como en una pesadilla, como no sé, me despertaste. O sea, ¿cómo estaba aguantando a la pervertida de mi jefa, a los tontos de mis compañeros? O sea, sí, son tan raros. ¿Verdad que sí? Sí. Pero tu tiempo se acaba, Arturo. Actívate. Tienes razón. Bueno, mira, a dormir temprano porque mañana va a ser un gran día. Descansa. Y piensa muy bien lo que vas a hacer en estas 10 horas que te quedan. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos por acá? No, Tiger. ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada. Lentecitos, peinadito, estrenando portafolio porque hoy quiero que sea el mejor día de mi vida. ¿Y puedo ayudarte con eso? No. No, es algo que tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Ok, ¿y qué es? Es secreto, no seas chismosa. Oye, dame un cafecito. Ándale. Claro. Ven, yo te doy. No, por favor. No. Yo invito. Vamos. Está muy bien, gracias, ¿sí? Con 2 de azúcar, porfa. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me espantes! Arturo, ¿puedes venir un momento, por favor? Claro que sí. Allá voy. Buenos días, licenciada, ¿cómo estamos? Licenciada. Sí, perdón. Buenos días. Siéntate, por favor. No, gracias. Arturo, lo que pasa es que estoy muy preocupada. Yo también lo estaría, Es que mira, en mi casa, bueno, exactamente en mi buró, tenía yo una pistola, no para nada malo, para mi protección. Es que resulta que ya no la encuentro, desapareció. Y no sé si tú de casualidad la tomaste. Claro que la tomó. Sí, yo la tomé. Es esta, ¿no? Tu pistola. Sí, tampoco estaban las balas. Ay, no te preocupes, acá están. ¿Sí? ¿Por qué la tomaste? Adivina. Oye, ¿no tienes ganas de otro masaje de pies? Ay, no, qué horror. Lástima. Quería cumplirte un último gusto. Esta vez iba a ser así muy duro, como a ti te gusta. Arturo, por favor, yo no... Nunca ya, quise... ¡Ya! No digas nada. Mira, es la primera vez que uso una pistola y pues no sé, no me quiero poner nervioso, se me puede escapar un balazo, no sé. Media hora, Arturo. ¿Crees que vas por la dirección correcta? Oye, ¿a todos les cuestionas todos sus pendientes o solamente a mí? Porque, ¿qué onda? ¿Qué? Perdón, nada. Arturo, por favor, perdóname. Perdóname, de verdad. Perdón, todo lo que te hice, perdón. Gracias, no sé, pero como que siento que es un poquito tarde, ¿no? Además, no sé por qué, pero siento que no eres muy sincera. Sospecho que la pistola tiene algo que ver, ¿o no?
No, no, te lo juro que no. Nada que ver. De verdad, estoy arrepentida de corazón. Ok, perdóname, ok, ok, ya. Te creo. Pero entonces, escúchame muy bien lo que vamos a hacer. Y tal vez, solo tal vez, te den chance de que alguien más te dé un masaje de pies. No, 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 no sería capaz de eso. ¿O sí? Adelante, adelante, pásenle. Pásenle, por favor. Los mandé llamar para decirles que los tres están despedidos. ¿Qué? 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 Ay, no. Ay, yo acabo de sacar mi coche, ¿cómo lo voy a pagar? No, 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 a ver, ¿qué es esto, Loretta? Así es la vida, Ivonne. Un día eres un godín alfa y al rato solamente eres parte de una estadística del desempleo. Así es. Tú cállate, idiota. A ver, Loretta, ¿qué está pasando aquí? Es que la empresa me pidió un recorte. Por favor, dime que este imbécil se va a ir de aquí. Diles, ándale, diles. Bueno, de hecho, Arturo ha sido ascendido de puesto por su valiosísimo desempeño. Y yo acabo de decidir que el puesto de Loretta, pues, se ha eliminado. Y también Loretta. ¿Y ustedes? Hincados, hincados, por favor. Hincadito. Acá, 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 acá. Hincadito. Hincado, tranquilo. Tranquilo. Licenciado. ¿Qué no ves que estamos en una junta? ¿Quieres entrar o mejor te vas? No. Ok, gracias. Bye, bye. No, 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 no. Tranquilo, hombre. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Una pistola! ¡Una pistola! Arturo. Señorita, buenas tardes. Alguien en la oficina se volvió loco y tiene un arma. Por favor, vengan pronto. Oh, otra vez ustedes. Ya les dije que estamos en una junta importante. Tiger, soy yo, Jimena. Ah, Jimé. Jimmy, ¿cómo estás? ¿Y mi café? No. ¡Ey! Tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasó, Jimmy? No había. Ay, todo estaba saliendo perfecto, pero solamente falta mi café. ¿Qué te pasa? ¡Ey, tranquilitos! ¿Qué? ¿Para qué la pistola? Mira. La mataste. ¿A quién? ¡Ah! Sí, ya. Ya me tenía hasta el gorro. Y ahora voy a empezar de jerarquía, de arriba para abajo. ¿Todo bien? Sí, sí, según el organigrama, en eso estuve pensando. Arturo, Arturo, Arturo. ¿Qué? Cálmate. Estás muy tenso, entonces vamos afuera. Yo te ayudo, nos calmamos, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Como que la mente, no sé, lo siento ya muy pensado. Son estos malvibrosos. Ey, calla, eso es lo que me altera. ¿Sabes qué? Espérame tantito y ahorita nos vamos. ¿Va? Pero, aguanta. Ven afuera, por favor, por favor. Sí, 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 ahorita, no me tardo. Ya, ustedes son los que me están alterando. Tranquilos, es un día... ¡Ah, de paz y felicidad! Nayeli. Nayeli, párate, mi amor. Ven, párate. Ven, yo te ayudo. Ven, ven, ven. Yo te ayudo. Ven, ven, ven. Eso. Ven, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos, vamos. Abre, por favor. Ustedes, ya, tranquilos. Ya, ya. Tranquilos, hombre. Ustedes se quedan aquí. Ahorita regreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te veo muy tensa, tranquila. Arturo, no me mates. Mira, yo jamás, jamás te hice una broma. Fueron ellos, mátalos a ellos. ¿Cómo que mátalos a ellos? ¿Estás loca? Vénense tranquila, tranquila. A ver, Nayeli, solamente quiero saber algo. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste plantado? Y no solamente una, sino tres veces. ¿Por qué?
No sé. Cuando estaba ahí, tenía la necesidad de irme. Ya, mira qué conveniente. No sé, la verdad es que tan fácil que me dijeras, no puedo. No, pero no, parecía que disfrutabas humillarme, pisarme. Entiendo. ¿Sabes qué? Ya, vete. ¿De verdad? Sí. Sí, vete, en serio. Pero no voltees. Nunca voltees, ¿ok? Porque ya sé que estás pensando que vamos a ser como las películas, ¿no? Que cuando estás de espaldas te voy a disparar y voy a contar. Uno, avanza. Dos, y... ¡pum! ¡Ah! ¡Qué exagerada! ¿Qué? Tranquila, no puedes hacer así, loco. No. A ver, ya no hagas esto más grande, ¿sí? Mira, ya mataste a Loretta y no entiendo, de verdad, lo entiendo. Era una hija de la fregada, pero por favor, no les hagas daño. Ver, tú fuiste la que me dijiste que no sé qué, que fuera sobreviviente, que no me dejara, ponte las pilas. Tú fuiste la que me dijiste. Pues sí, pero te las pusiste en modo psicópata y esa no era la idea. Modo psicópata. Eso estuvo muy bueno. No soy psicópata. En 10 minutos partimos, Arturo. Ok, tiempo suficiente. ¿Qué? No me hagas caso. Arturo, estás muy mal. Mira, vamos y te ayudo. ¿Qué parte de que tengo una pistola y no puedes discutir conmigo no te queda claro? Por favor. Dime, por favor. No quiero lastimarte, así que por favor ya verte, Jimé. En 10 minutos viene la policía. Yo los llamé. Ok. Gracias por decirme. Vete. ¿Sí? Ya, voy a estar bien. Cuidado. No pienso quedarme aquí como un imbécil. De todas maneras nos va a venir a matar. ¿Pero qué piensas hacer? No sé. ¿Y si salimos los dos juntos? A lo mejor así no le da tiempo a dispararnos a los dos. Tengo miedo. Yo te cuido. ¿De verdad? De verdad. Vamos. Está bien. ¿Estás lista? Sí. Cuando diga tres. Sí. Una. Dos. ¡Tres! ¡Ey, Bonnie! Quietecita, quédese ahí. No me mates, por favor. Perdóname. Una estúpida, todos fuimos unos estúpidos. ¿Verdad? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero... Ya no llores. No soporto ver a una mujer llorar. Ya, tranquila. ¡Ey! Ya, vete. No pasó nada. Adiós. Ismael. Ismael, ¿dónde estás? ¡Aquí está Ismael! Ismael, ¡ey! Levántate. Tranquilo, Arturo, tranquilo. Sí. Ponte ya. A ver, Ismael, vamos a ver. Arturo, no te sirve de nada matarme. Tenemos diferentes puntos de vista sobre eso. Te vas a meter en un problema ilegal. ¿Y para qué, Arturo? Para cumplir mi venganza. Para ser feliz. 5 minutos, Arturo. Exacto. Ismael. Ay, no. No tienes idea de cómo estoy disfrutando esto, ¿eh? Me lo debía. Era mi pendiente. Creo que es el día más feliz de mi vida. Arturo. No, Arturo. Tengo un hijo. ¿En serio? Te lo juro. No lo veo mucho porque su mamá no me deja verlo, pero... Arturo, ese niño depende de mí, está enfermo. No, pobrecito. Con un sueldo godín, con tantos problemas. Si no es nada fácil. ¿Y por eso eres un idiota en la oficina? ¿Porque no ves a tu hijo y apenas tienes dinero para mantenerlo? ¿Por eso te desquitas con gente como yo? Contesta. Sí, creo que sí, Arturo. Creo que sí, perdóname. Por favor. Ya.
no llores, ya, te entiendo. ¿Puedes irte? ¿Eh? ¿Qué? Sí, 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 ya, lárgate. ¿En serio? ¡Lárgate! Gracias, Arturo, gracias. Perdón. Ya, ya, órale, órale, ya. ¡Ay! ¡Loreta! ¡Eh! ¡Loreta! Loreta, ya sal, ya acabó todo. ¡Loreta! ¡Ey! ¡Ya! ¡Qué bárbara! Espérame, te voy a aplaudir. Lo hiciste muy bien, muy, muy bien. Yo sé que algún día vas a encontrar a alguien que va a disfrutar, igual que tú, esos masajes de los pies. Y fue muy, muy buena idea eso de utilizar que las balas de salva. ¿Mm? Nadie salió lastimado. Pero yo te dije que tenía balas de verdad. En caso de que no siguieras mis instrucciones. Adiós. Adiós. Menos de un minuto. Ya casi es hora de irnos, Arturo. ¿Y cómo se supone que voy a morir? Tira la pistola al piso. ¡Ey, no, no, no! ¡No, no, por favor! Arturo, tu tiempo se terminó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto ya fue todo? No. Estás en un paso intermedio, pero no cumpliste con tu pendiente. ¿No? ¿Cómo no? Sí, sí, la verdad, ¿y ahora? Aquí estoy. Siempre te andas moviendo. Te decía, yo creo que sí puse mis límites, o sea... Dime una cosa, ¿eres más feliz? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. 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 Bueno, pues no... No, pero cómo me divertí, ¿eh? Cómo me divertí ahí. Eso. Vengarse y felicidad no son dos palabras que se lleven, ¿eh? Tu pendiente era simplemente darte tu lugar, solo eso. No necesitabas vengarte de nadie, mucho menos con una pistola. Entiendo. Si te hubieras dado tu lugar, hubiera sido muchísimo más fácil que encontraras la felicidad. Bueno, también. Así que digas que qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo voy a extrañar mi vida? Pues, no, ¿verdad? O sea, que dijeras, ay, qué vida tan padre. Pues tampoco, tampoco fue. Ay, X. ¿Y qué se siente de morirse? Lo siento, esa es información clasificada. Bueno, seguramente no va a ser peor que estarle chupando ahí los pies a tu jefa, ¿no? Por un sueldo de godín. No, no, no. Eso te lo aseguro. Vámonos. Por aquí. ¿Y duele mucho? Porque la verdad es que, imagínate, si me duelen las inyecciones, ahora imagínate, tengo el umbral del olor muy bajo, o se dice muy alto. Bueno, el chiste es que, o sea, ¿cuál será la